muy buenos días a todos los medios de comunicación, agradecer su presencia en esta rueda de prensa, por supuesto a los miembros del equipo, a mi tocayo Javier, jefe de estudio, a la secretaria del centro y a Patricia, que es la directora, que no ha podido asistir porque está precisamente en el pleno de la infancia que se está celebrando en el consistorio. Decir que esta es una actuación muy necesaria, muy demandada y además solicitada por parte del Consejo Escolar del Colegio Al-Ándalus, del que formo parte, y que realmente nosotros nos planteamos lo que era redactar un proyecto, que así se lo encargamos a Andrés Mateo, arquitecto de San Pedro Alcántara, y él se planteó un proyecto donde el principal objetivo es una zona, un espacio urbano que está entre el Colegio Al-Ándalus y la calle Vega del Mar, pues fundamentalmente era un espacio obsoleto, deteriorado, con unas zonas verdes, con unas jardineras con muretes que realmente servían, pues podemos decir, de vertedero, y especialmente pues para que podemos decir los animales domésticos pues pudiesen dejar su excremento, podemos decir. Y lógicamente se planteó un proyecto donde el principal objetivo era la recuperación urbana, la recuperación de un espacio urbano, la recuperación de un espacio verde que fuese mucho más permeable, que fuese mucho más continuo y sobre todo con un diseño actual, con un diseño accesible, y como ha dicho Javier, jefe de estudio, fundamentalmente el objetivo era que tuviese mucha mayor amplitud y mucha mayor luminosidad. Estamos hablando de un espacio de 575 metros cuadrados, que se le ha hecho, es decir, como, pues, una pavimentación continua. Esas jardineras con los muretes se han eliminado y se han sustituido por jardineras que están a ras de suelo. Se ha conservado completamente todo el arbolado y palmeras existentes, lo cual es muy importante, y sobre todo en la situación que nos encontramos también de cambio climático. Y decir que se ha incluido una nueva red de alumbrado público, en concreto con 11 farolas LED y las propias canalizaciones, y después también mobiliario urbano necesario, en este caso 22 bancos de obra que van a permitir, como decía yo anteriormente, las estancias, las esperas, la llegada y recogida de los niños por parte de las familias, de las excursiones, de las actividades que se realizan por parte del centro, pudiesen dar respuesta. A su vez también papeleras, muy importantes las papeleras en las puertas de los centros educativos, y algún elemento que no puede faltar, como son aparcabicis, que pues hay niños que también puedan acceder con su bicicleta. Pero esta obra, que ha tenido un plazo de ejecución material de 3 meses y un presupuesto de 175.000 euros, también da respuesta a los vecinos, no solo a la comunidad educativa del Colegio Al-Ándalus, porque estamos hablando de una zona residencial muy poblada, y la idea es que por la tarde pues sea un lugar amable, un lugar que permita que sea mucho más habitable, que puedan disfrutar de él pues los vecinos de la zona, que hasta ahora no podían disfrutar de él porque realmente había unas jardineras que ocupaban casi todo este espacio. Decir que para nosotros este es un modelo, este es un espacio urbano que hemos recuperado, una zona verde mucho más permeable, en la cual quiero felicitar al arquitecto por el diseño que ha realizado, a la empresa constructora por su ejecución, y este es un modelo que queremos extender a otras zonas de San Pedro Alcántara, especialmente en las entradas de los centros educativos, porque realmente lo que buscamos son diseños mucho más modernos y mucho más accesibles, y que las zonas verdes sean lugares que no haya que ver la distancia, sino que se pueda disfrutar por parte de los vecinos y especialmente por las comunidades educativas de los 9 centros educativos que tenemos en San Pedro Alcántara. Por lo tanto, este objetivo en el caso de la entrada del Colegio Al-Ándalus se ha cumplido, y queremos hacerlo extensivo a otras zonas con este modelo, porque hay que recordar que estos diseños que se hacían en los años 60, 70 y principios de los 80, de jardineras con muretes elevados que no eran accesibles y que realmente eran lugares poco permeables, pues realmente esa permeabilidad queremos que aparezcan en distintas zonas de San Pedro Alcántara, que se encuentran pues con esas obras públicas que lógicamente ese diseño ya no son acordes, no solo con la normativa vigente, sino fundamentalmente con las necesidades de la ciudadanía. Y sin más, pues si tiene alguna pregunta, aquí estoy. Ya has comentado que se quiere llevar este modelo a otros centros, no sé si tenéis en cartera ya inminente, y en qué centro sería. En principio, donde haya esta zona, estamos hablando de 575 metros cuadrados que nos lo permitan, pero ten en cuenta que ahora mismo se están haciendo un proyecto de urbanización delante del Instituto Guadaiza. Tenemos el Colegio Teresa de León, que también hay que intentar con ese proyecto de urbanización que tiene que hacer el SP19, el nuevo Instituto de la Azucarera, el Instituto Salduba. Tenemos que intentar modernizar lo que son los circuitos peatonales y la zona de estancia de la zona educativa, porque hay que recordar que son zonas muy sensibles y donde es fundamental garantizar la movilidad peatonal y la seguridad vial de todos los que transitan, especialmente los escolares. Bueno, hola, soy Javier, el jefe de estudio de Al-Ándalus, y aquí estamos
espacio. La verdad que bastante, bastante bonita, se ha quedado muy luminosa, muy espaciosa y era muy necesaria porque es un colegio muy grande y sobre todo por los días que aquí se acumulan muchísimos autobuses para excursiones y tal, pues teníamos problemas para gestionar a todos los padres y los niños y ahora pues es un desahogo tener este espacio aquí. Yo quiero saber un poco cómo ha cambiado el día a día, sobre todo la entrada y salida, cómo ha cambiado esta actuación. Bueno, ahora la verdad es que hay mucha más comodidad con este espacio a partir de ahora, que es cuando empezaremos a disfrutarlo. Espero que tengamos más facilidad para organizar la salida de los niños, sobre todo. ¿Qué han trasladado los padres? Si tenéis, habéis recabado la opinión de los padres de los cambios y eso. Bueno, como se inaugura ahora, todavía la verdad es que no nos ha llegado muchas impresiones por parte de los padres, simplemente que es verdad que tenían ganas de que se inaugurara para que las obras ya finalizaran, ¿no? ¿Cuántos alumnos tenéis ahora mismo? Pues tenemos alrededor de 700.